Lord Momin pone en marcha su obra maestra, una maquinaria que logrará detener el tiempo antes de la destrucción de un planeta. Pero no en cualquier momento, sino en el instante en que sus habitantes sientan el máximo terror de sus vidas. Cuando ellos sientan que la situación es irreversible. Y todo esto solamente para rendir tributo al lado oscuro. Pero entonces... Pero entonces llegaron los Jedi. Mis acólitos lucharon con valentía, pero no fue suficiente. La presencia del lado luminoso de la fuerza interfirió con mi concentración. Perdí el control de las tremendas energías que estaba utilizando. Y el momento crucial pasó. El dolor y el horror que quería no duraron sino un parpadeo. Y se evaporaron tan rápido como la ciudad. No todo sale tal y como lo tenemos planeado. Sí, alcancé un hito. Y maté a mucha gente. Pero el lado oscuro quiere algo más que un mero triunfo de muerte. Es difícil considerar que aquel proyecto no fue un fracaso. Dicho esto, no puedo evitar pensar en otro de los principios que guían mi viaje artístico. Nunca pienses que tus creaciones son perfectas. Piensa que quizás la siguiente lo sea. Aprendí algo importante en aquel desastre, que el fracaso no es maestro excelente. El lado oscuro es sagrado y siempre está hambriento. Arde como una llama, como un infierno. Hay que alimentarlo siempre. Está buscando combustible. Si no lo alimentas, será él quien se alimente de ti. ¡No! ¿Ves algo, Bibi? No, todo despejado. Pues está claro que algo ha caído del cielo por aquí. Todos lo hemos visto. Aún así, no hay restos. Pues puede que haya caído uno de los pozos de lava y se haya fundido. Más minerales que recolectar cuando sea el momento. Volvamos. El padre Kitir espera nuestro informe. Se alegrará de saber que no hemos encontrado nada. Ha estado muy nervioso desde que hemos visto lo que sea que hemos visto. Ya sabes cómo es todo en una profecía. Esperen, ¿qué es aquello?
Es muy... ¡Nos atacan! ¿Qué eres? ¡No! 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 Oh, aún estoy en Mustafar. El planeta no siempre ha sido así, ¿lo sabías? Da igual como fuera, Bobby. Lo que me interesa es qué es ahora. ¿Y qué es? Una puerta. Sí. El locus del lado oscuro. Pero... está cerrada. Solo alcanzamos a atisbar pinceladas de dónde podría llevarnos el sendero que hay más allá. ¿Quieres abrirla? ¿Quieres cruzarla? ¿Por eso has intentado robarme mis secretos? ¿Y por eso me estás hablando? Pero yo también he visto en tu interior, Lord Vader. ¿Quieres algo de mí? Pregunta. Has creado este diseño con tu anterior cuerpo. Dime, ¿qué es? La puerta al lado oscuro está cerrada. Esta es la llave. Tu amada te espera allí, al otro lado de la puerta. Mi fortín afinará las energías del núcleo. Será el primer paso para que puedas utilizar la energía del lado oscuro para perforar el velo del tiempo. Entre la vida y la muerte, volverás a verla. ¡Oh, oh! No es la primera vez que me engañan acerca de la capacidad del lado oscuro para prevenir la muerte. No me ofrezcas algo que no puedes darme. No, no es así. Tan solo quiero otra oportunidad para crear. Esta vez será perfecto. De acuerdo. Pero si me traicionas, sufrirás. ¿Sufrir? ¿Cómo voy a sufrir más de lo que ya sufro? ¿Qué agonía es mayor para un artista que el hecho de que te olviden? Tú me estás dando una oportunidad maravillosa, Lord Vader, y no voy a desaprovecharla. Esta será mi obra maestra. Y así concluye un nuevo episodio de Darth Vader, el Lord Oscuro. ¿Qué planea Lord Momin al abrir el locus del lado oscuro? ¿Podrá Anakin recuperar a Padme? Descúbrelo. Todo esto y más la próxima semana, solo por el Escuadrón Geek.